contra qué debemos estar y qué debemos apoyar. Porque al movimiento contrario a la globalización neoliberal o crítico de la globalización neoliberal, de cierto eclecticismo, quisiera que usted se refiriera para comenzar a estas alternativas, a su impacto real y a las posibilidades de cambiar el mundo hacia otro mejor. Sí, nosotros habíamos propuesto este eslogan, ¿verdad?, de otro mundo es posible, ¿no? Y de ahí surge la palabra esta altermundialización, ¿verdad?, el otro mundo que es posible. En realidad, todo este movimiento se produce a mediados de los años 90, cuando de una manera clara aparece que hay una nueva fuerza, una nueva dinámica que está dominando un poco la vida internacional. Y entonces, en un primer tiempo, digamos a partir del 95, etc., nosotros empezamos a movilizar a una serie de intelectuales, de pensadores, de periodistas, también profesores, en torno a Le Monde Diplomatique, a nuestro periódico, para tratar de identificar las características de esa dinámica, ¿verdad?, que llamamos hoy globalización, pero que no sabíamos cómo se llamaba en aquella época, ¿eh? No tenía nombre hace 10 años. Y evidentemente, si no se sabe nombrar algo, es mucho más difícil poder describirlo, poder identificarlo, poder combatirlo, poder criticarlo, ¿verdad? La primera fase fue identificar al fenómeno, describirlo, un poco como haría un naturalista de ciencias de la observación, ¿verdad?, que va a describir primero el fenómeno, y la pura descripción ya es una manera de encadenar con una reflexión diferente. La segunda fase fue la fase de crítica. Bueno, nosotros habíamos creado una organización, es decir, ATAC, con la idea de que era posible frenar la globalización, movilizándose, era posible tener unas cuantas ideas que permitían, en definitiva, atacar el corazón mismo del motor de la globalización. Luego, en Seattle, empiezan las grandes protestas, ¿verdad? Protestas contra instituciones poco conocidas del gran público. Lo que tiene de interés esa primera protesta en Seattle es que se hizo contra una cumbre de la OMC. Fue una manera de mostrar que las diferentes decisiones capitales para el mundo de hoy no la toman los gobiernos. Sencillamente que había ahora, por encima de los gobiernos, una especie de gobierno supranacional de estas instituciones, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la Organización Mundial de Comercio, de la OCDE. La tercera fase, en la medida en que eso se multiplicó, las protestas se multiplicaron en todas partes del mundo, hubo enormes manifestaciones de masas contra esta situación, con actos de violencia, ¿eh?, en Gotemburgo, por ejemplo, en Suecia, o bien en Florencia, donde hubo el primer muerto de la globalización, el primer muerto de la alterglobalización. En Quebec, que prácticamente se militariza la forma de realizar estas concentraciones. Y entonces era necesario responder a la crítica que empezó a hacerse de que finalmente la alterglobalización solo sabía protestar. Solo se sabía protestar, bueno, se sabía criticar a la globalización, pero solo se la sabía criticar, que en realidad no se proponía nada nuevo. En Porto Alegre había una experiencia municipal muy original, porque el Partido de los Trabajadores, el PT, estaba gobernando la ciudad desde hacía prácticamente un decenio, y ellos habían puesto en práctica allí una cosa que se llama el presupuesto participativo. O sea, habían creado un tipo de gobierno de la ciudad asociando a la población realmente a la gestión de la ciudad.
Y a nosotros nos parecía que esa ciudad, por eso, era un poco emblemática. Primero, que fuera una ciudad del sur, y segundo, que fuera una ciudad con una experiencia de una democracia de nuevo tipo. Y la idea también que tuvimos fue de hacer el foro social de manera simétrica al foro económico mundial que tenía lugar en Davos. O iban a escuchar a los amos del mundo. O venían a oír a las gentes del mundo. Y la idea era esa, de que el foro fuera la primera asamblea planetaria de la humanidad, donde por primera vez las gentes del planeta, no los gobiernos o los estados que están representados en la ONU, pero las gentes representadas por asociaciones, sindicatos, grupos de acción, etcétera, vinieran, se congregaran y denunciaran un poco su experiencia de vida sometidos a la presión de la globalización. Esta era la idea. No solo hay que venir a decir cómo la globalización afecta nuestras vidas, sino también qué tipo de soluciones se han encontrado contra la globalización. Con esas tres fases teníamos ya una identificación muy seria del fenómeno, una práctica de la protesta contra el fenómeno que se había extendido de manera planetaria y también una especie de centro laboratorio de reflexión sobre las medidas a tomar, ¿verdad? El embrión de lo que podría ser un catálogo de cambios necesarios para humanizar la globalización o para destruir en cierta medida la globalización, evidentemente excluyendo la violencia, en cualquier caso. ¿Qué tal fue la experiencia de Mumbai? Fue muy interesante porque es una manera también de mostrar que el foro no es la propiedad de un continente o no es la propiedad de un país. No sé, me parece como que se perdió o se sacó el foro donde mejor, más sí, fantasía. Sí, personalmente yo era partidario de que el foro se mantuviese en Porto Alegre porque hasta se había creado casi una marca, podríamos decir. Pero hay que aceptar la idea que también mantener el foro permanentemente en un solo lugar era también una manera fragmentaria, en definitiva, de ver el fenómeno de la alterglobalización, ¿verdad? Y que al transferirlo a Bombay, el objetivo era de que aquellas áreas, en particular como Asia, ¿verdad?, con toda su capacidad de protesta contra las inmensas injusticias que puede haber, se sumase al fenómeno de la crítica de la globalización. De hecho, Bombay fue sobre todo un foro social indio. Pero India es la sexta parte de la humanidad. Es una manera de, yo creo, de darse cuenta de que el fenómeno, igual que la globalización es planetaria, la alterglobalización tiene que ser planetaria, ¿verdad? La idea es consigamos, porque es lo que el movimiento necesita hoy, es un programa de acción alternativa. Con el advenimiento de las nuevas tecnologías de la información, con el uso de la Internet, ha surgido un amplísimo panorama de medios alternativos. ¿Cómo valora usted la eficacia de estos medios y la construcción de estas redes? Nosotros no hubiésemos podido organizar estos movimientos de esta amplitud y de esta fuerza sin recurrir, en definitiva, a los medios alternativos. Es decir, en particular a las redes que Internet permite. No solo Internet, porque en América Latina, por ejemplo, las radios comunitarias son muy importantes. El tam-tam que organiza la radio permite movilizar a mucha gente. Y nosotros también pensamos que sigue siendo muy importante los encuentros personales, es decir, los mítines, las conferencias, los
los debates en público, eso sigue siendo muy importante. Pero evidentemente, si no hubiese habido el correo electrónico, si no hubiese habido la posibilidad de crear sitios de internet que repercuten, extienden consignas, información sobre todo, y documentos y que permiten la movilización, esto no se hubiese evidentemente conseguido. Y tiende a ser prohibitivo, ¿no?, para las masas más explotadas. Claro. Internet. Claro. Todavía se trata de quién tiene acceso. Claro. Es decir, que sabemos, por ejemplo, menos de 2% de los usuarios de Internet están en África, ¿verdad? Es decir, hay muy poca posibilidad. En América Latina también, eso representa como 5,5 o 6% de los usuarios de Internet. Más de 75% de los usuarios de Internet están en los tres polos de desarrollo del mundo: América del Norte, la Unión Europea y Japón, Taiwán, Corea del Sur, ¿verdad? Fuera de esos tres polos hay muy pocos usuarios de Internet. Usted mencionó África. ¿Cómo se da este fenómeno de la alta globalización en África? Curiosamente, en África existe un potencial. Existen las situaciones más contrastadas del mundo hoy día, donde las injusticias son más importantes. Yo el año pasado estuve, por ejemplo, en el Foro Social del Algodón, que se organizó en Malí, en Bamako, en la capital de Malí. En África ha habido varios foros sociales. Ha habido un foro social en africanos, un foro social en Addis Abeba, ha habido un foro social en Dakar. Es muy, creo yo, fundamental, porque África es una especie de continente olvidado, ¿no? Un continente todo, olvidado, un continente marginalizado. Por parte de la izquierda, por una parte sí, de la izquierda. Sí, que no lo conoce bien. Que no lo incluye en su discurso. Sí, que no lo conoce bien, además. Que no lo conoce bien. La cultura, ¿qué espacio ocupa? Y el arte. Sí, la cultura en el foro social. En este movimiento en general. ¿Qué opinión le merece? Es un movimiento que siempre le ha concedido a la cultura un espacio importante, porque evidentemente las cuestiones económicas, las cuestiones sociales son capitales, pero la cultura hoy es una parte de la economía. Es decir, hay que ver que todo lo que es cultura de masas, ocio, consumo de información, etcétera, lo que llamamos cultura, cada vez tiene menos el sentido de cultura sabia, digamos, cultura de élite, cultura clásica. Hoy día la cultura es esencialmente el gran consumo cultural por medio de los medios masivos de comunicación, ¿verdad? Y encontramos que la cultura y la comunicación están muy mezcladas. Entonces, esta dimensión está muy presente en todo este movimiento alterglobalización, con la idea de que precisamente es necesario defender las identidades culturales, defender las lenguas, la cultura en el sentido etnográfico de la palabra. Por ejemplo, en América Latina todo el movimiento indigenista forma parte de esta preocupación de que las culturas aún minoritarias sean preservadas, ¿verdad? Pero también con la idea de que la comunicación en la dimensión información sea también preservada. Esto lleva también a la idea del pensamiento único, ¿no?, muy desarrollada por usted. Bueno, yo había propuesto en esa fase en la que estábamos tratando de identificar, digamos, cuáles eran las características del adversario, yo había propuesto que se le llamase a eso el pensamiento único, y esa expresión tuvo una cierta buena acogida, ¿verdad? En realidad, el pensamiento único es lo que llamamos hoy la globalización, ¿verdad? Es decir, es esta idea de que solo existe una manera buena de pensar, una manera útil de pensar, una manera práctica de pensar, una manera moderna de pensar, ¿verdad? Y que esa manera moderna de pensar consiste en aceptar el catálogo de las ideas de la globalización en economía, en el trabajo, en la práctica, como se correspondería con un actuar único. En un actuar único, exacto. Algunos han llamado esto el consenso de Washington. Este era el pensamiento único. Yo pienso que efectivamente la globalización
hasta ahora avanzaba en dos frentes. En un frente, digamos, económico, con la idea de imponer en cualquier país un único método económico de funcionar, ¿no? Es decir, abriendo las fronteras, instaurando privatizaciones, reduciendo el presupuesto del Estado, suprimiendo todo lo que es el sector público en favor del sector privado, todo lo que es, digamos, el Estado en favor del mercado, todo lo que es colectivo en favor de lo individual. Bien. Luego hay el segundo frente, que es la idea de que hay que persuadirse y hay que persuadir que este método es el bueno. Este es el proyecto. ¿Cómo hacer que la gente consienta voluntariamente y participe, etcétera, en su propia explotación y que sean felices, efectivamente? Esta es la idea. Entonces, el segundo frente, que es el frente mediático o ideológico. Y ahí toda la campaña mediática consiste, evidentemente, en transformar lo que llamamos globalización en un fenómeno que ellos llaman de modernización, ¿eh? Los medios de comunicación hoy día, a escala planetaria, venden esa idea y la hacen avanzar a todo nivel. Este era el segundo frente. Desde el 11 de septiembre se ha abierto un tercer frente, que es un frente militar. El núcleo central de la globalización, en particular Estados Unidos, pero no solo Estados Unidos, Gran Bretaña, muchos países, ahí están en la coalición que están en Irak, todos esos países se han dicho, es necesario que la globalización se dote ahora de un brazo armado, porque ya no basta con la persuasión ideológica, hay que tener un brazo armado y en definitiva hay una forma de guerra. Evidentemente no se dice que este es el objetivo. El objetivo es combatir el terrorismo, o el objetivo es luchar contra las armas de destrucción masiva, etc. Pero no podemos no observar que también como objetivo último está en que esos países se rindan y acepten el fenómeno de la globalización, ahí donde se pueden producir. Pero bueno, hay una resistencia también. Hay una resistencia. No hay que confundir. Hay una resistencia que es muy difícil de distinguir. Es muy difícil para un observador establecer la diferencia que hay entre una resistencia de carácter nacionalista y una resistencia que se sume al movimiento de lo que es el islamismo radical. Y por otra parte, el islamismo radical no tiene un objetivo, digamos, explícitamente de carácter social, tiene un objetivo de carácter mesiánico, ¿eh? Un objetivo muy diferente. Aunque en algunas áreas, en Chechenia, en Bosnia, por ejemplo, en un momento, hoy en Irak, está unido al nacionalismo, en la reivindicación nacionalista, que evidentemente se mantiene como la dinámica política más importante de la historia moderna. Yo quisiera proponerle venir a un país como Cuba, tocar el tema de Cuba. Usted tiene nexos, yo diría que de muy larga data, con nuestro país, con la Revolución Cubana, con la cultura cubana. ¿Cómo se da esa relación con Cuba? Es bastante sencillo. La mayoría de las personas de mi generación evidentemente se interesaron, por razones biográficas, a la Revolución Cubana. Nuestra fuerza no es esta sola fuerza, sino que es la fuerza unida de todos los pueblos del mundo. Hay que darse cuenta de que cuando la revolución se produce en el 59, en particular
en los años que preceden ya, el fenómeno que se da aquí es un fenómeno muy original. ¿Qué era Fidel Castro, por ejemplo, en el 57 o en el 58? Bueno, es muy difícil de comparar, ¿verdad? Estamos ante una figura un poco particular de la vida política y revolucionaria, pero a un fenómeno que salía de las rigideces de la Guerra Fría, cuyo método precisamente era un método muy diferente de uso de la violencia, es decir, que esta violencia no tocase nunca a los civiles, un uso de la violencia exclusivamente reservado al enfrentamiento con el adversario militar, pero con una gran generosidad con respecto a los prisioneros, hasta adversarios. Y somos lo que somos porque formamos parte de la humanidad progresista y revolucionaria. Toda esta ética del comportamiento revolucionario, cuando lo comparamos con lo que ocurre hoy, con los degüellos en público, con los atentados en lugares públicos contra inocentes, la toma de rehenes en las escuelas, en fin, evidentemente estamos hablando de un uso de la violencia política con una voluntad, en definitiva, de que no salga de unos límites que son los límites del enfrentamiento y que en ningún caso toque a la sociedad. Y además, esta revolución inmediatamente se planteó proyectos que eran proyectos que aparecían como muy generosos, ¿verdad? Un proyecto como la alfabetización, un proyecto como la reforma agraria, sabiendo lo que eran los campesinos, ¿verdad? Y la situación del campesinado, no solo aquí, sino en el resto del mundo. Usted decía antes que yo vivía en Marruecos, estábamos saliendo, la colonización se termina en Marruecos en 1956, en el momento en que empieza aquí la lucha, en el 56 es el desembarco del Granma en Oriente. Entonces, por consiguiente, hay la idea de que un país no es soberano solo porque es independiente, es soberano cuando sus habitantes disponen de cierta soberanía. Eso es lo que nos ha enseñado la revolución, de que no hay dificultad, de que no hay dificultad, no hay obstáculo, no hay problema que no pueda ser vencido y resuelto por el tesón y la voluntad del pueblo, por el tesón, el valor y la voluntad de las masas. Yo diría que es muy normal de interesarse por la revolución, y en definitiva esta revolución se ha mantenido bastante fiel a su proyecto inicial, ¿no? Me parece como normal que este interés que yo puedo tener por la revolución cubana es bastante semejante al que tienen decenas y decenas de intelectuales en América Latina, mucho, probablemente más que en otros continentes, y que es muy significativo de una generación, ¿no? Hoy en día hay en América Latina un proceso de cambio, ¿no?, que en última instancia es una respuesta a esa avalancha del neoliberalismo y a lo que dejó, a ese genocidio social, como lo llama Pino Solana, en memoria del saqueo. Está Venezuela. Y digamos que en algunos otros países de América Latina también se advierten signos de cambio o por lo menos de continencia, ¿no?, de ese fenómeno. ¿Qué opinión le merece a usted el proyecto venezolano, que lo ha seguido de cerca como parte del capítulo mismo del el Observatorio Mundial o Global de los Medios? El fenómeno venezolano es muy interesante, evidentemente, sobre todo porque es un fenómeno que nos obliga a reflexionar al límite de una democracia que solo es política y que no es económica o social, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que ocurre en América Latina, digamos, al final de los 80? Globalmente empiezan a desaparecer las dictaduras militares que habían marcado los 20 años precedentes del continente. Y las sociedades latinoamericanas acogen con alivio, obviamente, como el mundo entero, la desaparición de ese régimen espantoso que se habían caracterizado por la represión, por la tortura, por la destrucción, en definitiva, de una gran parte de la intelectualidad.
humanidad, ya sea por la destrucción física o por la emigración, etc. Pero en cuanto esos gobiernos democráticos empiezan a gobernar, aceptan las soluciones de la globalización. Y con el tiempo ocurre lo que estamos viendo en este momento, es decir, una insatisfacción profunda de las sociedades que consideran en definitiva que la democracia no cumple sus promesas. Solo la posibilidad de elegir entre diferentes partidos. La democracia se supone que debe ser también la voluntad de crear una sociedad más justa, de distribuir un poco mejor la riqueza, no polarizar, y por consiguiente de permitir que haya también democracia económica, que haya democracia social, que haya democracia cultural. Entonces, en Venezuela, curiosamente, el fenómeno se produce antes. Primero, no había una experiencia dictatorial, sino muy anteriormente. La experiencia dictatorial en Venezuela se termina en el 57 con la caída de Pérez Jiménez, mucho antes del ciclo de las dictaduras militares. Entonces, hay una, digamos, una profundidad democrática más importante. Pero, curiosamente, esa profundidad democrática real, con la alternativa en el poder, dos partidos, socialdemócrata y cristianodemócrata. ¿Cuál más corrupto? Bueno, ¿cuál más corrupto? Y que produce una especie de gobierno de una pequeña minoría que se aprovecha de las riquezas extraordinarias del país. Y cuando un dirigente socialdemócrata tan importante como Carlos Andrés Pérez aplica una terapia de choque semejante a la que va a hacer Fujimori un poco después, se produce una especie de hartura social que en definitiva no es más que 15 años antes lo que hemos visto en Argentina contra Menem. En la represión del Caracazo, como saben, hay algo así como 2.000 muertos. Esto crea una situación en la que va a haber la aparición de un movimiento que va a pensar en qué solución se puede encontrar. En un primer tiempo es una solución de carácter radical. Y después las elecciones del 98, con la voluntad de cambiar a las élites políticas que han desgobernado ese país. Así llega Chávez al poder, y en definitiva Chávez es una de las primeras expresiones de la alterglobalización en marcha. Hoy comienza de nuevo otra batalla más dentro de la lucha del pueblo venezolano para recuperar su dignidad, para levantar de nuevo su bandera y para construir una nueva patria. ¿Cómo se expresa políticamente la alterglobalización? El primero, en definitiva, que se expresa es el primero de, del primero de enero del 94, el subcomandante Marcos, cuando ocupa San Cristóbal de las Casas y pronuncia una declaración contra la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio norteamericano. Esta es la primera manifestación concreta de la alterglobalización en política. La segunda es la toma de poder electoral, esta vez, de Chávez, que ya se había manifestado antes, y que, en definitiva, estructuralmente, él está participando en un cómo detener los estragos de la globalización. Este es el problema que nos planteamos nosotros hoy día. Pero él llega con un programa, que es un programa de transformación social moderada, que él llama revolución bolivariana, porque se trata de una revolución. Y Chávez y su proyecto es una manera, yo diría, relativamente concreta de mostrar lo que se puede hacer, porque no todo se puede hacer, lo que se puede hacer realísticamente en este mundo globalizado, como es la educación, la salud,
la reforma agraria, la introducción del microcrédito, el respeto de las identidades, por ejemplo, minoritarias, el hecho de haber establecido, por ejemplo, una minoría obligatoria en el Parlamento que represente a los pueblos primeros de Venezuela. Todo esto se puede hacer con un poco de voluntad política y de manera totalmente democrática, puesto que el presidente Chávez ha demostrado que cada vez que ha habido una etapa electoral, en definitiva, con ese tipo de política, él ha podido ganar las elecciones y demostrar que, de manera muy limpia, que es la política, en definitiva, que está deseando la mayoría de la población venezolana. ¿Qué opina usted de esa conducta de algunos intelectuales con relación a los procesos políticos que se suceden en el tercer mundo, fundamentalmente? Yo pienso, por una parte, que las sociedades ya no están dispuestas a aceptar como una palabra de evangelio las posiciones de muchos intelectuales, porque muchos intelectuales se han equivocado, digamos, y han tomado posición. Lo hemos visto recientemente con la guerra de Irak, donde ha habido muchos intelectuales, en todo caso en Francia o en Estados Unidos, a favor de la guerra, ¿verdad? Y otros en contra de la guerra, claro está, pero y hemos visto intelectuales que se han podido equivocar y bastante sistemáticamente. Entonces, hoy no hay, el intelectual está en una posición muy inconfortable, curiosamente. No hay la unanimidad que podía existir con respecto a inmensas figuras. Estoy hablando de Sartre, estoy hablando de Foucault en Francia, por ejemplo. Estoy hablando de personalidades como, no sé, Arthur Miller, que pudo tener, o Norman Mailer en Estados Unidos durante la época de la guerra de Vietnam, por ejemplo. Hoy es más una situación más pragmática, y eso hace que esas posiciones son más difíciles de identificar, ¿eh? Y que, curiosamente, por otra parte, también observamos que hoy, como un efecto de la globalización, los intelectuales que más referencia tienen son norteamericanos. Hoy Michael Moore es una referencia universal, ¿no? O Chomsky, de los que apreciamos obviamente todos sus trabajos, ¿verdad? Pero es una consecuencia, y también es una referencia para una parte, porque, por ejemplo, en el caso de nuestro amigo Noam, en Estados Unidos mismo, evidentemente, es muy atacado, absolutamente atacado, y considerado por el establecimiento intelectual como una especie de marginal, mientras que para muchos intelectuales a través del mundo es el intelectual de referencia, evidentemente, en muchos aspectos, ¿verdad? Esa situación se ha confundido bastante. Por ejemplo, el presidente Bush y su equipo tienen un equipo de intelectuales que han creado una nueva doctrina reaccionaria, lo que llamamos los neocons, ¿eh? Los neoconservadores, que son intelectuales y que son teóricos, en definitiva, de lo que hay que llamar una reacción. Pero la han producido. No le aburría a Hitler. Sí, bueno. Tenía algunos teóricos. Sí, es posible, pero bien, sin referirse a ese periodo tan nefasto. Pero bueno, intelectuales que en un momento además fueron de izquierda en torno al presidente Bush, y que han elaborado una doctrina que se ha extendido, porque hay neocons ahora ingleses, alemanes, franceses, italianos, españoles. ¿Qué está haciendo Ignacio Ramón? ¿Qué escribe ahora? Bueno, primero estoy haciendo mi periódico, que es lo que me preocupa todos los días, absolutamente. Segundo, estoy terminando un libro sobre la guerra de Irak, que se llama Irak, historia de un desastre. En este momento estoy poniendo las últimas toques al libro, que es un poco cómo se gestó esta intervención, qué características tiene esta intervención, qué es lo que está pasando en Irak. Estoy trabajando en un libro que podríamos llamar el libro negro del imperialismo norteamericano, es decir, cuáles son todas las intervenciones que ha habido en varios momentos de la historia, desde el siglo XIX hasta hoy,
y cuáles son los desastres que se han cometido, que se ha dicho con razón de que la Unión Soviética o la Unión Soviética cometió errores gravísimos, ¿verdad? Pero quizás no se recuerda suficientemente los crímenes cometidos por el imperialismo, como los que cometió el colonialismo. Y también quiero terminar un libro de conversaciones con Fidel Castro, en el que estoy trabajando desde hace 2 años. Agradecemos mucho su tiempo y su paciencia para la Biblioteca Contracorriente del ICAI.